cambiando para acostarme. ¿Qué? ¿Te gusta mi pijama? Recién llegaste de la oficina, yo pensé que te vas a quedar. No, pensaste mal, mi amor, pensaste mal. Anoche no cenaste en casa, anteanoche tampoco. Yo necesito hablar con vos. Te lo pido, por favor, te lo pido yo, no me hinches. ¿Para qué querés que me quede? ¿Para cenar con agua mineral porque la señora no puede ni oler alcohol? ¿Para acostarme en esa cama mirando el techo pensando por qué corno me casé con una borracha? Nunca más, Luisa. Lo volvés a hacer y te corto la mano. Papá, necesito... Papá, mi papá, un cuerno. ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá, mamá, ¿qué pasa? Mamá. Ya sé, no me digas nada, otra peleita tonta con papá. Mamá, mamá. ¿Es tu papá? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mamá, mamá. ¿Mamá? Señor, la señora quiere verlo. Sí, decide que baje. ¿Cómo? Me extraña, señora. Usted sabe muy bien que la señora Angélica hace años que no sale de su dormitorio. Y usted sabe el motivo, ¿no? Mira, mi madre y vos me tienen podrido. Tu hermana se fue, yo no la eché. Entendelo, entendelo bien. Ya sé que lo entiende a ella también. ¿Algo más? No, no, nada más. Lo que el señor diga. Permiso. Señorita Victoria. Ay, papá, ¿sí? Si vas a salir, llévate el auto de mamá. Yo voy a usar el tuyo con Morgan, ¿sabes? ¿Qué? ¿Nuevo novio? No, nuevo chofer. ¿Pero qué? ¿No se llama Rocky o algo así? Es ordinario, Rocky, papá. Por eso le puse Morgan. Es más fino, tiene más elite. ¿Está bien? Bueno, bye, bye. Bye, bye. Bueno. ¿Victoria? Sí. ¿Llegó Bobby? No, si hubiese llegado Bobby ya me hubiese ido. Sabes que no lo soporto. ¿Por qué tratas así a mí? ¡Hola, familia! ¿Qué pasa? No lo soporto. Buenas. ¿Qué hace Bobby? Hola, Vicky, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Qué lindo que... Qué lindo que está afuera, ¿no? El clima está divino. Estuvo espectacular el día, ¿no? No hubo como una... Ni una pizca de frío. Eso bueno, que se está haciendo de digo noche. Que te dejo con el reporte del tiempo. Y decirle a tu amigo que deje de llamarme Vicky. Soy Victoria, ¿ok? Chao. Siéntate. Está un poquito nerviosa, Vicky. Me parece a mí. Seguí llamando a la Vicky y un día te vas a encontrar que en vez de cabeza tenés un florero. Bueno, tenías algo muy interesante para esta noche. ¿Qué es? Sí, sí. Cuando te lo digas te vas a querer morir. Eso me temo. ¿Qué es? ¿Qué tal, Ramón? Hola. Una flor para otra flor. Ay, Ramón, Ramón. Usted es un... ¿Cómo le podría decir? Es un poeta. Mire, usted lleva la poesía en la sangre. Gracias. ¿Qué hay de comer? ¿Quiere una sopita? ¿De qué es? Y es cosas, cosas ricas, como le pongo yo. Usted vio. Morgan. Yo siempre como eso. Sí, cariño. Digo, ¿perdón? Sí, señorita. Perdón. ¿Pasa algo? No. No, perdón, yo escuché mal. ¿El Rocky se llama Morgan ahora? Si yo digo que el señor se va a llamar Morgan, se va a llamar Morgan. ¿Algún Morgan? ¿Problema? ¿Eso? ¿Problema? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Eso? Ay, desde que vi esa película. Esa señora tan refinada. Y ese actor que hacía de chofer. Tan buen mozo. Tan lindo. Tan fino. ¿Cómo? Nada que ver con usted, por supuesto. En 5 minutos afuera, Morgan. A dormir, a dormir. Que mañana quiero que estén despiertas para misa de 7. No, sí. Mamá, de mañana es domingo. ¿Sí? Dale, viejita, no podemos ir a la misa de las 11. No, señorita, a las 7. ¿Escuchaste, Gloria? A las 7, así que cerrá esa bocota. Disculpe, la madre, mire que yo le digo y le digo, pero están... Basta de charlas, que... basta. A dormir las dos. Hasta mañana, madre. Hasta mañana. Vamos para el baile, viejita. ¿Dónde están las zapatillas? ¿Dónde están las zapatillas? ¿Qué? ¿Zapatillas? ¿Qué zapatillas? ¿Vos sí te pensás?
pensás vestir así ni loca vas conmigo, ¿está? ¿Y por qué? Porque yo te doy una ropita que te va a quedar 10 puntos. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Lindo lugar a que me trajiste. ¿Te gusta? Yo sabía que te iba a gustar. Mata, loco. ¿Y las minas de las que me hablabas? ¿Cómo? ¿Y esto? Sangre me hace estremecer, me contigo. Che, si querés nos vamos, ¿eh? No, me quiero quedar. Por favor, no te confundas. No, yo no me confundo, ¿no? Me encantó que me invitaras a cenar. Ahora quiero... Ahora... Sería mejor que te fueras, ya es tarde. ¿Qué te pasa? En la oficina me tratás como si yo fuera... Como una secretaria tiene que tratar a su jefe. Por favor, Federico. Me volvés loco, vos lo sabés muy bien. Me volvés loco, loco. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Pero yo ya te dije que no me gusta ser la otra. No sos la otra. No me gusta ser la segunda. No sos la segunda, sos la primera, la primera. Bueno, basta. Basta. Séntate. ¿Quieres un café? Acepto.